puesto de frijol y sin embargo fueron desalojados en forma violenta, fueron golpeados, les fueron robados los celulares, las carteras. Entonces también no es la forma correcta en que un gobierno responda a las demandas justas de los campesinos. En las mesas pasadas no hubo respuestas concretas, no hubo, se estaba planteando un precio de 17 pesos al frijol ante una problemática en el estado de más de 20 mil toneladas. Sin embargo, el gobierno no ha dado respuesta concreta. Aquí cabe señalar que es tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. Nos preocupa la forma de este gobierno que en lugar de atender las peticiones, reprime a los productores, como fue el caso de los productores del municipio de Guerrero hace 8 días. Sí. Desde el inicio, porque sabríamos a cuánto vamos a vender nuestra cosecha, sabríamos a cuánto se nos va a pagar. Pues eso depende de una planeación más de la producción en el estado, de la producción en el país. Traemos problemas con el precio, traemos problemas con los altos costos de producción, no es rentable la agricultura, pues hay muchos problemas que tenemos que atender. Un precio de garantía resolvería el problema. Para el caso del frijol se está pidiendo un precio de 17 pesos, de 17 pesos. En el caso del maíz, 3.800 pesos. Apoyar y puede hacer.